Después de haber permanecido en cámara ardiente en la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero, los restos mortales del docente y abogado Milet Numa Amaya fueron trasladados a la Catedral Santa Ana, donde en celebración eucarística familiares y amigos rindieron homenaje al ocañero que dejó huella en diferentes estamentos locales. Que uno no dudaba en comentarle cualquier cosa porque encontraba en Milet un amigo, encontraba una persona que se expresaba con su conocimiento, pero siempre al servicio de la comunidad. Luchaba para que el Ministerio Público fuera justo en las peticiones que requerían las personas que acudían a la Procuraduría, especialmente por servicios. Para sus familiares, la persona de Milet Numa dejó un gran ejemplo en quienes tuvieron la oportunidad de compartir su vida en sus diferentes espacios, en donde el docente se convertía en la motivación para todos sus allegados. De los familiares más completos, pero una infección lo fácil, simple, se lo llevó. No sé, faltó más facilidad de rapidez a trasladarlo a otra ciudad. Yo pienso de esa forma. Más actividad hospitalaria, muy difícil aquí el hospital. La parte de traslado, las ambulancias, muy deficiente. Me da mucha tristeza que el primo le haya tocado esa parte. Lo admiro, tipo de mucha capacidad para docencia y en el derecho, más de 15 años en la Procuraduría, más de 20 años en la docencia. Vos no le veías, era un mal genio. En diciembre era el que hacía todos los chistes en la familia. Aunque siempre preocupado por su estado de salud, sus familiares nunca llegaron a pensar que los dejaría tan repentinamente, el que siempre con fuerza sobrellevaba sus dificultades y obstáculos. Él era muy pendiente de su salud, porque él anteriormente tuvo unas enfermedades que las superó más difíciles y las superó fácilmente. Pero esta, que era la más simple, no lo veo como descuido de él personalmente. Él era pendiente, llamaba a sus médicos, a sus familiares médicos y todo, pero yo lo veo como demorado aquí para salir para otra ciudad cuando ya iba demasiado lleno de infección en el cuerpo. No solo en el ámbito del derecho y la docencia, sino también en su entorno familiar, Milet siempre demostraba su simpatía y alegría por la vida. Ahora se apaga la luz de muchos que crecieron a su lado. Para definir a mi hermano, después de tantas cosas y lo complejo que era mi hermano en tantas cosas buenas, él era una buena persona, todas, o sea, era una persona increíble, era mi ídolo, siempre lo seguía, siempre quería estar haciendo lo que él hacía. Es una persona que creo que todos los que lo conocieron saben que era una persona completa, íntegra, una buena persona. Paz en la tumba de tan ilustre ocañero que empuñó las herramientas de la justicia por muchos años, pero que también con su conocimiento y voz dejó enseñanzas en quienes en un futuro quieren ser como él, un excelente abogado.